Y una de las cosas que ellos notaron es que el varón, ¿verdad?, es más sexual, pero es porque, como les dije, Dios les hizo así. Y también, no porque sea un animal sexual insaciable, sino porque es la forma que Dios ha creado para que a propósito el varón tenga que involucrarse emocionalmente con su mujer. Porque normalmente el varón no tiende a involucrarse emocionalmente con la mujer, porque por diseño ellos son más técnicos, son más prácticos. Ellos quieren hacer dinero, ellos no quieren tanto venir a hablar de las cosas con la mujer. Entonces, las relaciones sexuales hacen eso que explicamos al principio, en donde ellos van a conocerse. Y en donde se conocen es donde se conectan íntimamente. Porque si nosotros no renovamos nuestra mente, nosotros no vamos a poder disfrutar completamente las relaciones sexuales que Dios nos llamó a que tengamos. Va a venir la cultura al mundo a decirte, ¿cómo puede ser que con una mujer te vas a tener placer toda tu vida? Te puedes aburrir. Después también, cuando empiezan a venir las arrugas, la celulitis, los hijos, cambia la parte del cuerpo. Llega un momento donde ya no va a haber esa figura. Pero si nosotros no renovamos nuestra mente, no nos vamos a poder alegrar con la mujer de nuestra juventud. Todos los días de tu vida, dice, te satisfagan las caricias. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a estimularnos unos a otros en estos deleites que Dios nos da.